punto para la Cobra. Se pone 2-2. Ojo con ponerse el guante. Ojo con ponerse el guante, Meli. 2-2 entonces. Se viene una ronda mixta. Van a empezar las mujeres. Prepárense, chicos. Leones, ronda mixta empezando las mujeres. ¿Algo le pasó a Natalie? Hoy día, un guerrero se va del programa. Le ha entrado una madera, me dice. Ahí va, Natalie. Va a ir a los paramédicos para que le vean la madera en el ojo. Y va y te enseña el ojo, más Natalie, más linda. Vamos entonces, Mr. Chila, cuenta. Empezamos. 3, 2, 1, va. ¡Quizá diosa! ¡Vamos con esa venganza! ¡Vamos! 2-2 en salto. ¡Meli! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Vamos bien, bien! 2-2 en el marcador. ¡Vamos, deja! ¡Vamos, vamos! ¡Corta el yaco! ¡Este punto es nuestro, chicos! ¡El desempate! ¡Se pone! ¡Sale la pique! ¡Vamos, cachaza! ¡Cachaza! ¡Peque con todo, con toda la furia! ¡Vamos, peque! ¡Bien! ¡Ahí está! Tercer piso. Bien, cachaza, vamos, tiburón. Rafael. Dale con Cardoso, todo, Seba, dale con todo. Soporta ahí el madero. Cortó Sebastián Campana. Vamos, Sheila. Sale 666. Va con la pena, tiburón. Campana. Vamos, duro, duro. Sale vamos, Yami vamos, Pinedo. Vamos, cortó 666. Quinto piso. Dale, y viene vamos, Patricio. Patricio Parodi. Corta la China y Yami. Vamos, Pato. Creo que el quinto piso. Corta Patricio. Tranquilo, sube. Sube, sube, sube Patricio, sube. Sube. Sube, sube Patricio Parodi. ¡Para los leones! ¡Leones! Gracias, leones, gracias. Este juego se ha terminado y lo han ganado los leones. 3-2 a tirar el dado, leones. A ver, chicos. Vamos por esos 20, ¿ah? ¿Eh? 15 puntos más. Esta noche han ganado los leones. ¡No te lo puedo creer! ¡Leones! Ay, gracias, gracias. Adiós. Por favor, cobras, guerreros, cobras. Los 6, por favor, aquí. Lo siento mucho, cobras. Hoy día, uno de ustedes se irá del programa, lamentablemente. Nicola, ¿qué? Te veo molesto, mortificado, ¿qué pasa? Siento que no todos... Que hay gente que cree que ya está acá fija, gente que no... Cree que nunca se van a eliminar, la verdad que... Espero que den todo para esta final, ¿no? Que de verdad las cobras ya tienen que ganar esta final. Y todos, todas las personas que están en este equipo, lesiones, no lesiones, golpes, no golpes, caídas, no caídas, tenemos que remar para el mismo lado. Así que es un mensaje para todos, no solo para uno, para todos, para todas las cobras va esto. Muy bien, palabra del capitán. Se cierran las votaciones. Se cierran las votaciones, Sofi. No hay tiempo para más. Hay dos salvados por la web. Yo ya lo vi. Ya sabes quién está ahí, está bien, está bien. Pero la gente votó desde sus casas y ha salvado a un guerrero que de verdad la rompe. Yo sé que hoy día no ha sido un día fácil para ustedes, pero acá lo tengo. Matías, te lo encargo. Ok. Hoy día, la web ha decidido salvar a este guerrero. La web ha dicho, yo quiero verlo camino a la final. La web ha dicho, tú mereces continuar en el programa. Ese guerrero se ha ganado el cariño y respeto de todos sus fans. Ese guerrero se llama... ¡Gino, Gino Pesaresi! Sí, sí. Gino Pesaresi, entonces, es el primer salvado por la web. ¿No? No lo puede creer, me parece, ¿no? Se quedó con los ojos bien abiertos. Pero acá tengo el segundo sobre. Quedan 5 ahora. Está Nicola, está Benjamín, está Juan Pablo, está Diego y está el tiburón Acereto. Uno de ellos 5 todavía está en peligro de irse del programa. Bueno, todos están en juego, ¿no? Ajá. Aquí está el nombre de una persona muy importante para ti. Vamos entonces, porque tú lo decidiste, porque tú quieres que continúe en el programa, porque tú consideras que merece estar en la final, porque tú así lo decides, este guerrero también es salvado. Me atoré. Este guerrero
se va a quedar en el programa. Este guerrero caminará seguro a la final gracias a ti. Este guerrero se llama... ¡Nicolás! Y ahora sí, o Benjamín, Juan Pablo, Diego o Acereto se pueden ir del programa. Cualquiera de ellos hoy día se va del programa. Son cuatro ahorita. Ellos, en cuestión de minutos nada más, se van a enfrentar en una prueba. El ganador de esta prueba se salvará, chicos. Vamos afuera, por favor. Chicos, todos afuera para competir. Ustedes cuatro. Un día difícil para las cobras. Afuera hay cuatro guerreros, cuatro cobras, y una de ellas será eliminada en segundo. Matías, vamos contigo. Suerte. Así es, Sofi. Benjamín, Juan Pablo, el tiburón Acereto y Diego están con un pie afuera y un pie adentro del programa. Ahora se van a enfrentar en un circuito de eliminación. Mr. G, ya están ultimando detalles, no queda nada. La cuenta de este circuito de eliminación quedará en usted, Mr. G. Les deseamos mucha suerte a nuestros guerreros. 3, 2, 1, ¡va! Sofía, Mr. G, el que gane la prueba inmediatamente será salvado. Eso sí. Se salva. Lejos. Benjamín y Diego en una misma línea. Problemas para Juan Pablo. No puede abrir la bolsa Juan Pablo, la abrió el tiburón. El tiburón empieza a cortar. Uno por uno los cables. Corta el tiburón. Llegaron todos. Juan Pablo también corta. China, regresa por favor, gracias. Tiene que abrir la bolsa Benjamín. Tiene que abrir la bolsa Diego. Ya está Benjamín con la bolsa abierta y el tiburón empieza a sacar los ladrillos. Saca los ladrillos como si fueran unos caramelos. Así es. El tiburón ahora está adelante. Tienen que encontrar una cinta. Saca rápidamente el loquito ahora los ladrillos. El tiburón y el loquito se disputan en primer lugar. Ya tiene la cinta, el tiburón va. El tiburón va. El loquito mira a la derecha, ya destapó también. Benjamín. Adelante, Gino Cerrillo, Dieguito. Nada está dicho hasta el final. Usted lo ha dicho. El tiburón abriendo los candados. Llega el loquito Besada con la bolsa en la mano. El tiburón, adelante. Pero el tiburón tiene ciertos problemas. ¡Ya no! ¡Ya encontró todo! ¡Perfecto! ¡Estapa! ¡El tiburón! ¡Saca las bolsas! ¡Saca las bolsas el tiburón! ¡Ya tiene la cinta! ¡El tiburón adelante! ¡El tiburón toma la delantera! ¡Va el tiburón! ¡La China ya viene desesperada! ¡Juan Pablo sigue buscando cuál llave hace el candado! ¡Benjamín también! ¡Dieguito se rezagó pero no pierde las esperanzas! ¡Va el tiburón! ¡Adelante Gino Acereto para traer la tercera bolsa! ¡Esa es la última bolsa, Mr. G, del tiburón! Mientras tanto, va a destapar el cubo Juan Pablo Besada. ¡Juan Pablo ya está sacando las bolsas! ¡Saca la bolsa, Juan Pablo! ¡Benjamín! Intentando sacar los candados. ¡Y viene Dieguito! ¡Tiene la cinta! ¡Juan Pablo le quiere pisar los talones al tiburón! ¡Va Juan Pablito Besada! ¡El tiburón adelante! ¡Va el tiburón! ¡Última caja para Gino Acereto! ¡Ahí está Yasmín apoyando al tiburón! ¡El tiburón ya está sacando el martillo! ¡Cuidado, chicos! ¡Segundo lugar para Juan Pablo Besada! ¡Tercero Benjamín, cuarto Diego! ¡Y va el tiburón! ¡Vamos, vamos, le dice la China! ¡Vamos! ¡Tú te tienes que quedar! ¡Pero cualquier cosa puede ocurrir! ¡Hasta el final! ¡Ya viene!
¡El loquito Juan Pablo Besada! En esta caja siempre hay sorpresas, ¿sabes? Cualquier cosa puede suceder. Así es, mira. Ahí viene Juan Pablo. Viene con todo Juan Pablo Besada. Juan Pablo ya está, como dijimos, pisándole los talones al tiburón. El tiburón primero, segundo Juan Pablo Besada, tercero Beca, cuarto Diego. ¿Quién se salva? Y... Y ahora sí, momento de terror para las cobras, Matías. Así es, Sofi, momento decisivo. Por favor, Juan Pablo, Diego y Benjamín. Es momento decisivo para las cobras, porque Nicola Porchela, como capitán de las cobras, nos tendrá que decir a quién va a salvar. Ven, Benjamín, por favor. Nicola dijo, todos se sienten seguros. Bueno, esta es la parte en que nos damos cuenta que nadie está seguro en este programa. Nicola, por favor. Nicola, por favor. Se acabó el tiempo, Nicola, vamos. Nicola, por favor. Durante todo el programa has tenido para pensar. Llegó el momento de saber a quién decides salvar. Vamos, Nicola. No tienen una estrategia, parece todavía. Vamos, Nicola, por favor. Debe ser de las decisiones más difíciles que he tomado en todo el tiempo. Esto es guerra. Diego está sacándose la mugre, pero tengo a dos de los mejores que yo los necesito en la final. Esta vez. Lo único por lo que te voy a salvar es por lo que has venido haciendo hasta ahora. Y espero que mantengas la humildad y tranquilidad para llegar a la final. Te estoy salvando yo, no el equipo, te estoy salvando yo. Y quiero que tomes en cuenta eso y de verdad dejes todo y no pongas excusas. Por eso te estoy salvando, porque confío en ti. Benjamín. Se salva Benjamín, la confianza del capitán es plena. Muy, muy difícil situación de las cobras. Juan Pablo es un súper guerrero. Diego también poco a poco está creciendo. Pero pasaron por Benjamín. Así es. Muy bien. Ahora sí. Acá está caliente la cosa, Matías. Llegó el momento de saber el voto tanto de leones como de cobras. Angie, por favor, ¿a quién decides salvar? Vamos, Angie.